Jerónimo Gonet, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Piloto del TC Mouras, defendiendo la marca Torino. Comentame un poco cómo fueron tus inicios dentro del automovilismo y cómo llegaste hoy a estar en el TC Mouras. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, arranqué ya hace unos cuantos años, a los 12 años, como la mayoría en el karting. Y bueno, después seguimos con el camino de la Fórmula Metropolitana, ya dentro de la CTC. Y bueno, después el Pista Mouras, arrancamos con un Falcon que nos prestó Lionel Ugalde, también un amigo allá de Mar del Plata. Hicimos unas carreras y después ya saltamos con el equipo Trota en el Pista Mouras con todo el Torino. Comentame un poco cómo viene siendo esta temporada para vos. Estás en una categoría en la cual es muy importante funcionar bien y obviamente obtener el campeonato para poder pasar al turismo carretera, que es donde todo piloto quiere llegar y es un poco el camino al TC que buscan hacer ustedes. Sí, este año por ahí no fuimos los regulares que queríamos. Arrancamos siendo bastante rápidos en general en varias fechas. Pudimos ganar una fecha y después la verdad que tuvimos varios problemas en estas últimas 3-4 fechas que no nos permitieron sumar como queríamos. Pero bueno, ahora arrancamos la copa y bueno, en esta fecha quedamos tercero en la clasifica, así que bueno, esperemos volver a remontar y volver a estar en los puestos de arriba. Estás hoy compartiendo equipo con dos pilotos de Turismo Carretera y que muchas veces se los ve en los boxes mientras compiten ustedes en el fin de semana. ¿Qué se siente vos como piloto compartir con Juan Cruz Benvenuti, con Marcos Landa también, pilotos que son hoy referentes en la máxima? Y eso es una ventaja, creo yo, está buenísimo. Con Marquito, bueno, más que nada que tenemos relación no solo acá, sino allá en Mar del Plata, que nos llevamos muy bien, entrenamos juntos, venimos a las carreras juntos y la verdad que es una ventaja que él me pase su experiencia. Son dos pilotos que andan muy bien, él y Juan Cruz, en el TC y realmente tenerlos como guía a veces a nosotros que estamos arrancando y tenemos que estar aprendiendo nos acorta muchos caminos. Tenés hoy, independientemente de los que son casi tus compañeros de equipo, ¿no? Pero tenés hoy un piloto referente dentro del turismo carretera, ¿o hacia dónde te gustaría llevar por ahí tu crecimiento deportivo? Hay varios que uno siempre ve, siempre cada uno tiene sus momentos también, pero un piloto que siempre me gustó desde el principio siempre fue Matías Rossi. Y el día de mañana, si tenés la oportunidad de llegar al turismo carretera, ¿te lo pusiste a pensar alguna vez? ¿Lo imaginaste? Sí, ni hablar, lo pensamos siempre. Obviamente llegar es el sueño de todos y bueno, estar peleando con todos los pilotos que estuvimos nombrando y con varios más es un lujo que no muchos se pueden dar. Así que esperemos ser parte de eso. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Franco De Ambrosi, piloto de TC Pista y de TC Pista Pickup. Tuviste un inicio diferente dentro del automovilismo. Comentame cómo surgió esa idea, con una particularidad, que vos tenés familia directa relacionada al turismo carretera también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la realidad es que arranqué de grande. Si bien corrí un año en karting de chico a los 11, dejé por mucho tiempo y volví a correr a los 20 años. Directo acá al Pista Mouras, fue difícil, la realidad, fue un salto muy grande que no me lo esperaba. Si bien uno sabe que es difícil, viene con expectativas, pero bueno, se hizo difícil, pero bueno, después hicimos un auto, el Ford, con el que estoy corriendo hoy en día. Tuvimos buenos resultados en el Pista Mouras, en el Mouras, y bueno, pudimos llegar al Pista y ahora en la Pickup. Así que nada, fue lindo el trayecto y fue difícil, pero fue lindo. Se va sumando experiencia, ¿no? Obviamente el objetivo de todo piloto es llegar al turismo carretera, pero vos, ¿cómo lo vivís? ¿Con tu familia, con tu papá que también fue piloto dentro del turismo carretera? Y hoy por hoy, si bien arrancaste de grande, entre comillas, con 20 años, pero rápidamente ya estás junto a la máxima, compartiendo y obviamente proyectando seguir creciendo. Sí, la realidad es que bueno, obviamente es lindo, más ahora en el Pista que vas conociendo circuitos, capaz. Son circuitos que mi viejo corrió, nada, capaz te quiere decir algo, pero cambiaron mucho los autos de los 90 hasta acá, así que mucho no me puede decir, pero,
Pero es lindo compartir. Ahí, por ejemplo, él en otra categoría ganó en Río Cuarto. A mí se me dio el año pasado ganar en Río Cuarto. Fue lindo. La verdad es un circuito que a él le gustaba mucho. Lo conocí el año pasado y pude ganar, así que fue lindo para los dos. En este camino hacia el turismo carretera apareció, podríamos llamarlo como una perlita, como son las camionetas, que hoy también se están abriendo camino y hoy estás compitiendo. ¿Se le puede explicar por ahí a la gente si hay alguna diferencia entre lo que es un TC Pista y una TC Pista Pickup? Sí, la realidad es que bueno, arrancamos ahora a mitad de año con las TC Pista Pickup. El cambio más grande es que no tienen carga aerodinámica, es una realidad que son más ariscas, por así decirlo, para manejarlos que un auto. Pero es linda categoría, está creciendo y bueno, vamos a seguir el año que viene haciendo experiencia este para poder pelear el campeonato. ¿Se está trabajando para poder seguir compitiendo en el TC Pista, para poder seguir compitiendo dentro de las TC Pista Pickup también? Y obviamente, cada fin de semana, sin duda que suma tanto para vos como ese kilometraje que lleva cada uno para prepararse para lo que puede ser el día de mañana llegar al TC. Sí, sin duda. Siempre que se pueda correr en muchas categorías y más en este estilo de autos que son similares, está buenísimo para no llegar tan verde al TC, que son todos unos monstruos ahí, la verdad que no podés regalar nada. Así que sí, estamos haciendo experiencia en el pista, como vos decís, en la pista pickup, sumando kilómetros, así que nada, esperemos llegar de la mejor manera, si es que algún día se nos da. Tuviste abuelos que compitieron en el TC, tuviste tu viejo que compitió en el turismo carretera y obviamente es tu sueño llegar al TC. ¿Tenés vos hoy un piloto referente que decís me gustaría ser como este piloto o ir por ese camino? Y yo creo que si hoy un piloto no me identifica, pero sí cada vez que lo veo manejar me gustaría llegar a ser parecido a él, es Werner. La verdad que me gusta lo aguerrido que corre y lo huevo que le mete. Werner, defensor de la marca Ford, vos corres con Ford también dentro del TC Pista. ¿Se podría decir que buscás también a lo mejor identificarte con esa marca? Sí, la realidad es que bueno, yo crecí viendo a mi tío corriendo con Ford y por eso me dice si hincha de Ford es lo que me gusta. Pero sí, llegar al TC con cualquier marca, la verdad que siempre el cariño del público, estés en la marca que estés, se nota, así que en cualquier marca va a estar bueno. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, Marco Di Anda, comentame cuántos años tenés y cómo surgió la posibilidad de incursionar dentro del TC Pista Mouras. Bueno, buenas tardes para todos. Tengo 15 años, los cumplí este año, pero bueno, son la verdad que lujos que te da Dios estar participando en el TC Pista Mouras, en la familia de la CTC. Obviamente fueron 5 años de karting que fueron muy difíciles, pero bueno, hoy en día podemos disfrutar de esto. Comentame cómo fue la primera vez que te subiste a este tipo de autos. Uno por ahí interpreta que siempre se pasa del karting, se pasa a la fórmula, por ahí a lo mejor a un tracción delantero y después llegar a un tracción trasera, con lo que significa la potencia de estos autos. Pero cuando se dio la oportunidad de poder probar, ¿cómo fue ese día para vos? Fue algo, la verdad que obviamente tenía nervios, obviamente preguntaba a todo el mundo cómo era. Conozco mucha gente que está dentro de la CTC y me pudo dar su opinión y cómo girar, pero bueno, me acuerdo que fue en diciembre del año pasado, la verdad que bueno, no fueron los tiempos que deseábamos tener, pero bueno, yo la disfruté. Hicimos 2 pruebas antes de correr la primera fecha y ya fuimos a Concepción casi cruz. En esta temporada, ¿qué balance se puede hacer o qué balance haces vos personalmente de lo que viene siendo tu primer año y tu primer escalón camino al turismo carretera? Yo estoy la verdad muy contento, obviamente habíamos arrancado muy bien, pudimos hacer 4 poles, pudimos tener 3 podios. Pero bueno, últimamente en la mitad del campeonato decaímos un poco por problemas obviamente del piloto, del auto, motor, pero bueno, ya en las últimas fechas agarramos un poco más de vuelo y bueno, ya arrancamos la Copa de Oro, la primera fecha no fue como queríamos, pero bueno, pudimos sumar y bueno, esta fecha intentar dar todo lo posible en la final. Me imagino que soñás con llegar al turismo carretera y que domingo tras domingo seguís el TC. ¿Tenés algún piloto referente, alguien que te diga, bueno, me gustaría ir por este camino en la manera de manejar? Obviamente me acuerdo muy chiquitito ver el TC todos los fines de semana.
No sé si lo tengo de referente, pero me gusta mucho cómo maneja Facundo Arduzo. También, bueno, Jeremías Olmedos, que no es del TC, pero bueno, lo tengo también de referente. Compartimos mucho tiempo en el karting, pero bueno, esos dos casi son los que obviamente a futuro quisiera ser como ellos. Vos hoy tenés 15 años y te estás formando como deportista también. Recién mencionabas que de chico lo veías y a lo mejor fueron 4 o 5 años atrás. Tampoco es mucho tiempo, pero digo, ¿cómo es la preparación tuya en la previa a una competencia? Sí, obviamente hace 5 o 6 años que lo estamos viendo. Arranqué a los 8 en el karting, pero bueno, obviamente estoy contento con las cosas que estamos haciendo, y bueno, obviamente llegar próximamente a lo más alto. Felicitaciones y bueno, lo mejor para lo que viene. Muchas gracias.